Venid conmigo al Polo Norte. Here comes Santa Claus, walking right down my street. Wrote him a long, long letter. He don't know what's wrong with me, honey, please. El Polo Norte es un país donde divertirse es tan importante como trabajar, donde juego y ejercicio se entremezclan y funden como el jengibre y la galleta, para beneficio del cuerpo y de la mente. Torneos de trineos, carreras de casos de nieve, sin olvidar el emocionantísimo curling en su modalidad élfica. Y no os preocupéis, que no me olvido de los renos. El bienestar animal es algo que se tiene muy en cuenta en mi tierra. Fijaos cómo descansan y retozan en la nieve. Después de una jornada como esa, se encuentran totalmente renovados. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo habéis cogido, eh? Bueno, perdonad, si es que no sé para qué me salgo de mi guión y de mis... ¡Jo, jo, jo! Señor, señor, ¿ha visto a Papá Noel? Pues no lo sé, me ha parecido escuchar algo por allí, pero estaba recogiendo y no lo he visto. Pero me ha parecido escuchar ruidos por allí. ¿Por allí? Creo que sí. They wouldn't let poor Rudolph join in any reindeer game. And then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with his nose and bright, won't you guide my sleigh tonight? Then I'll be really loving as they shouted out with glee, Rudolph, the red nose reindeer. Como ya se habrá comentado alguna profe de este cole, este buzón tiene línea directa conmigo y vengo a ver si ya están todas las cartas de los niños de este colegio. ¿Seguro que no queda ninguna carta para mí? Ah, ahora sí, creo que ya las tengo todas. Bueno, chicos, aquí estoy, más solo que la una, recogiendo todas vuestras cartas. Con lo que me gusta a mí venir y que me contéis en persona todas las cosas que queréis hacer estas Navidades. Pero bueno, como sabéis, ha sido un año muy difícil. Y no lo digo solo porque haya sido un año bisiesto, sino por el virus ese que ha habido. Cachis en la mar, cuánto tiempo nos ha tenido a todos en casas encerrado, ¿eh? Después de tanto tiempo encerrado, he acabado hasta el gorro de jugar con Rudolf al parchís. Y encima, el tío siempre hace trampas. Pero he de confesaros que después de tanto tiempo he aprovechado para veros a todos y tengo que deciros que os habéis comportado de una manera muy, muy, muy buena. En todos mis años de repartidor de sonrisas y regalos, jamás había conocido un grupo de gente que se portara tan bien. Y ha sido difícil, ¿eh? Y sin embargo, habéis dado ejemplo a muchos mayores. Habéis estado en casa sin rechistar, habéis ayudado en las tareas del hogar, habéis cuidado de vuestras hermanas y hermanos, en fin, creo que habéis tenido una actitud muy muy buena. Y ahora con la vuelta al cole, con los nuevos cambios, las nuevas formas de convivencia y llevando la mascarilla correctamente todos, habéis dado ejemplo a muchos mayores. Incluso yo he tenido que llamarle la atención a varios de mis duendes. Amigos y amigas, no me quiero enrollar más, que en el Polo Norte hay toque de queda y me toca ir volviendo. Pero tranquilos, que este año, por raro que haya sido, todos tendréis los regalos en las fechas señaladas. Ah, bueno, que nadie se alarme, que sé lo que estáis pensando. Para el día de la entrega de regalos,
llevaré mi flamante mascarilla roja y me pondré gel hidroalcohólico en los guantes después de cada entrega. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora sí lo clavo. Uy, ¿dónde están las raquetas de bádminton? No las encuentro por ningún lado. Oh, no se me habrán quedado en el Polo Norte. ¡Ja! ¡Ja! Jolín, qué difícil es esto de coger las pelotas de baloncesto. Ay, con tanto gel hidroalcohólico en las manos.